Ahí está, ya llegué. Ya va a estar la sopa. Ya casi. Ya va a estar el desayuno, ¿eh? Sí. ¿Aquí cocina, José? Sí. Oh. No tienen así un espacio para cocinar, vea. No, este. Aquí lo que puedo hacer es que le puedo poner una lámina arriba. Oh. Buenos días. Buenos días. Aquí les toca hacer los alimentos. Sí, así es. Ahí se pone lleno de tráfico. Sí, se pone bueno de tráfico. ¿Qué tal? Aquí más o menos. Vamos a saludar allá a Javier. ¿Qué tal, Francisco? Bien. ¿Cómo está? Bien. Ah, bien, bien. Sí. Ey, ha llovido fuerte, hombre. Más o menos. Aquí ¿sí? No tanto, pero sí un poquito regular. Sí, yo miro que la tierra está bien mojada. Sí. ¿Qué ha hecho hoy? Pues ahí solo viendo qué se hace. ¿Y las hamacas? Empezando esa voy. Ah, sí. Vamos a saludar a la niña. ¿Qué tal, niña Blanca? Bien, bien. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo has estado hoy? Ah, bien, aquí andamos. Gracias a Dios, pa. Sí, Yadillito no la miraba. Yadí, y este, ya terminó desde la casa. ¿La casa que estamos viendo allá? ¿Sí? Ya, ya casi, casi. Ah, pues gracias a Dios. Un día más y la dejamos ya lista. Ah, ya. Sí. Es que como nos ha tocado estar yendo a otros lados. Ah, buen día. Y como nos queda retirado también. Sí, sí, pa. Pero ya casi niña Blanca. Ah, sí, yo le conté a José que estábamos en una casita. Sí, ah, pues gracias a Dios. Sí. Vamos a ver, pues. Entonces, empezando voy a ir. Hoy la comenzó. No, anoche. Ah. Pero ahí usted las mide, digamos, como por vara, yarda. Ajá, por vara. ¿Y esta de cuánto va a ser? De tres. Más grande no se puede hacer. ¿Por qué? Pues como esta es para andar en la bolsa del pantalón. Ah. No se puede hacer muy grande. Ya. Yeah. Sí. ¿Y ha tenido venta estos días? ¿Encargo? Sí, más o menos. Sí. Pero hoy estos días he andado vendiendo pachas. ¿Pachas? Ah. José el emprendedor. Ah, ¿tiene producto hoy? ¿Las quiere ver, no? Vamos a ver. José, y alguien me preguntaba por ahí, yo le decía que usted va a los lugares cuando hay así día de comercio, vea. Sí, sí. Ah. Y el ruido de los carros aquí en la luz que se mira un poquito mejor. Cabal. ¿Cuál es el precio de? De esta 6. $6. Sí, y de esta 8. Esta tiene que valer 3. Por ahí así. Esta 8. ¿Pero qué esto mantiene en agua algo? No sé, es la moda. Ah. ¿Se han puesto de moda, José? Sí, es que el chiste lo que trae adentro. Vamos a ver. Es una como calcomanilla, que está para prácticamente como para las hembras. Oh, es cierto. Sí. Oh, y aprovechamos el para andar agua. Sí, pero es como una moda, no sé qué, se llama pachón de. No me acuerdo, el nombre no lo puedo pronunciar yo. ¿Pachón? De Grey, algo así, no. Oh. No puedo pronunciar bien. Sí. Tiene un nombre bien raro. Sí. ¿Qué lugares ha recorrido hoy a vender? Sesori, San Luis y San Juan. Y sí. Berlín. ¿Y esta zona de aquí, Berlín? Berlín y Santiago de Marilla. Pero, ¿cómo ha visto la venta? ¿Se vende? Está bastante calmado. ¿Sí? Bien calmado, porque sí, está grande la cosa. ¿Y este producto dónde lo compra? Donde los chinos allá en San Salvador. ¿A San Salvador va a traerlo? Sí. Oh, para que salga un poquito más, ¿pa? Sí, porque en San Miguel no hay nada. Ah. San Miguel todo es reventa. Ah. Va muy bien, pues. Cuando sale usted a vender, van ellos también, ¿no? Sí. ¿Salen así en familia? Sí, en familia, porque no los puedo dejar a ellos por las tortillas. ¿No los puede dejar por las tortillas? Sí, porque siempre hay que ayudarle. ¿Ya? Sí. ¿Y qué tal ha estado Francisco Javier? Ah, se ha puesto malo, pero ella sigue, porque unos pueblos vinieron a visitarlo y le dieron pollo, y como el polvillo del pollo a él. ¿Cómo está? ¿Le dieron pollo, Javier? ¿Y le cayó mal? Yeah. Ah, ¿qué le dio? Le dio como
congestión. Oh. Y ayer lo tuvimos con el Ramos. ¿Quién es Ramos? El doctor de Santiago María. Oh. ¿Sí? ¿Pero ya lo miran mejor? Sí, ya lo miran mejor, ya amaneció más mejor. Y la calentura ya se le cortó. Tenía. ¿Y ahora hacer hamaca? Sí. Ah. Vaya pues, mandémosle un saludo a la gente que nos mira allá en Nueva York. Vaya. Allá, Javier. Gracias, dígale. Sí. Sí, gracias. Allá está. Por allá en Nueva York nos están mirando. No trae para el gusto la bulla. Ey, el ruido es fuerte, va. Sí, bastante. Ah, yo siento que hoy están parando como máquinas pesadas. Sí, eso. Vea pues. Vaya, pero yo quiero aprovechar el espacio para mandarle un saludo a la gente que nos mira allá en Nueva York. Allá a nuestros amigos Luis Ventura, a su esposa y también a Freddy Pereira, que hoy les mandan $100 a ustedes. Sí, sí. ¿Sí? Ahí con saluditos para ellos. Aparte de agradecerles, ¿verdad? También un saludito a Niña Gloria allá en Atlanta y a su esposo, que este mismo día y en este mismo video les dejo ver los $50 que ellos han hecho llegar para ustedes. Así es que estoy contento de estar por aquí, Niña Blanca. Sí. Ojalá que siga mejor, Javier. Sí. Ha tenido fiebre, dice Javier. Sí, bastante malo. Sí, pero ojalá que siga mejor. Pasó la noche que cayó, ¿Vamos a lavar? Vamos a ayudarle, José. Claro. El día que se moría, viera. ¿Lo miraba bien malito? Sí, bien malo. Y a solo sí, sí, iba con pencazo. Ah. Y no le va a la. ¿Tenía el diente mejor? Como a las 3 de la mañana le voy a hablarle a un viajero ahí de Mercedes Humana. Le digo, sí, dijo, ya voy. Y le damos. Oh, estaba bien malito. Está bien malo. Ah. No, yo lo miro tranquilo. Sí, hoy ya está mejor. Sí. Porque yo por él doy lo que es ella. Sí. Vamos a ver la otra parte del producto que elabora José. Ey, ese manguillo está bonito, joder. ¿Este es una sola? Pues no, todo el tejido está pulido. Todo bien. ¿Preste? Híjole. Ey, el hilo está como bien grueso, ¿va? Sí. ¿Esta tiene que ser más cara? Sí, bien que sí. Ajá. Está bien ancha. Ahí está, ve. Quieren una hamaca, ya saben, ve. Apúntense. Aquí se les elabora, ¿va, José? Sí. Y se les puede mandar al extranjero. También igual. También igual. Ey, ¿cuál es el valor de esta? Yo pido 25 por ella. ¿Ah, sí? Sí. Sí, pero esta marca tiene mucha duración por el material. Sí, está bien resistente. Cabal, es un hilo bien grueso. Ahí está bonito. Va. Sí, este es encargo. ¿O ya la tiene encargada? Sí, me dijo alguien que necesitaba una bastante gruesa porque como él era algo doble. Ajá. No lo podía. Pero estos son los que le tiene que poner unos buenos lazos y démosle. Sí, cabal. Esta no se revienta. Está gruesa. Se lleva más que esa, pero se mira más pequeñita por el hilo, que es más delgadito. ¿Cómo lleva más? O sea, como que lleva más pata, es más ancha pues. Ah. Pero se mira más delgadita. Sí. Vamos a ver. Y esta lleva un tanto más. Sí. Oye, como el hilo es más delgado. Sí. Pero sí está bonita. ¿Y esta el precio? Y esta es pero 15. 15 pesos, pero barata está. Sí. ¿Por qué esta la puede andar hasta en la bolsa del pantalón, va? Para llevar al río. Para llevar al río, para llevar ahí una cita también. Sí. Ey, la mía ahí la tengo, la que me regaló. Sí, sí. Sí, hombre. Ahí está, ve. Bueno, José es una persona muy emprendedor. Yo creo que así lo reconocen a usted. Sí, sí. La gente que ya sigue los videos desde ya ratito, yo creo que lo reconocen a usted como un muchacho emprendedor. Sí, y aquí están las evidencias, ¿verdad? Sí. Sí. Es la manera como ustedes sobreviven, ¿verdad? Sí, así es. Llevan su gasto. Sí, cabal. Con su venta. Sí, eso. Hay bastante ruido hoy. Sí, hoy sí. Como que está. Bueno, y les cuento que ya está lloviendo aquí en El Salvador, en algunos sectores. Ya vamos a ir preparando la milpa, porque pues sí, nos queda de otra, va. ¿Tienen algún encierro de gallinas? No. No, aquí tengo un toril. Ah, ¿y este? Espera, que aquí están unos perros bien bravos. Ay, qué bonito. Y es arca. Ah. Es arca. ¿Por qué están encerrados?
Porque ahí en la calle los matan. No hay de otra más que tenerlo. Sí, así enteriladito. Sí, hay una cerquita aquí, le fuera bien, va. Sí, yo lo que estoy pensando... Hola. ¿Cómo se llama? El negrito se llama Mono y la chuchita se llama Coqueta. ¿Coqueta? De la señora de la tienda, hay una tiendita que está allá, me los regaló. ¿Y regalado los hijos? Sí, me dijo que si los quería, sí, la mancarnita. ¿Y sí, tan lindo? Sí, tan bonito. Coqueta. Y Mono. Y Mono. 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 El Mono es bien cariñoso. Mono. Ey, tan bonito. Bueno, ¿está bien, José? ¿Y aquí dónde es el cuarto suyo? Sí. Ah, esto lo hizo hoy después, vea. Sí, después. Oh, está bien. Muy bien, pues. Voy a entregar la ayuda. Tranquila, tranquila, Coqueta. Ay, sí, tan lindo. Hay que cuidarlo, José. Sí. Sí. Uh-huh. Lo saca por rato porque por la calle, va. Sí, por eso. Está muy inmediato la carretera. Sí. O se los pueden robar también. Una de dos, porque ese mono está bonito. ¡Mono! ¡Mono! Estás lindo. Mira cómo come hielo. ¿Ah? Ah, ¿le gusta comer hielo? Bueno, para comer hielo. ¿Sí? Al mono le gusta el hielo. ¿Sí? ¿Sí? ¿A quién le entrego el dinero de los tres? Aquí a la jefa. Sí. Niña Blanca. Vaya, Niña Blanca. Nos llegó pues esta, siento yo que es una bendición para ustedes. Sí, lo primero que yo llegó a mis manos fueron $50. Sí. Que los envía Niña Gloria Castillo y su esposo allá en Atlanta, viven ellos. Aquí le hago la entrega, $50. Sí, hace gracias a Niña Gloria por ti. Y al Castillo y al esposo, pues. Mm. Con $50 y más que he tenido este hombre enfermo. Sí. 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 De ayuda de mucho. Sí, ¿verdad? De mucha. Sí, claro que sí. Y también por allá, ¿verdad? En Nueva York. Vea si hay $100 aquí. En Nueva York, Luis Ventura, su esposa, sí, ahí y Luis Pereira. Freddy Pereira, Gracias a don Freddy Pereira por la ayuda. A don Luis. Porque es grande don Luis. Y la esposa. Y la esposa, porque es una grande ayuda para... ¿Para usted? Pues sí, para yo, más que para todos mis niños, pues. Sí, que necesita de su atención, ¿verdad? Sí, vea. Eso, sí, porque como yo no puedo trabajar con él, pues. Sí, es cierto. Sí, no, pues, yo estoy contento, José. Sí, sí. De saludarles, pues, porque la verdad es que ya ratito no nos encontramos, pa. Sí, a Dillita no lo mirábamos. Sí. Y por ahí, ya que la... Únalo ahí, Niña Blanca. Y ahí yo sé que les va a servir de mucho. Sí, eso. Sí. ¿Quiere mandarle algún saludo? ¡Saludos, dígale! ¡Saludos! ¡Saludos! Gracias, gracias, bendiciones, dígale. Gracias. Muy bien. Ay, gracias por la ayuda y bendiciones allí a don Luis Pereira y Luis Ventura. Don Luis Ventura y a don Freddy Pereira. Freddy Pereira. Sí, gracias. La esposa de don Luis. Y de la esposa de don Luis, gracias, bendiciones. Y los 50 que eran de Gloria y su esposo. Sí, muchísimas gracias por todo, que es una bendición a buena hora que los vinieron. Muy bien. Bueno, yo contento de estar por aquí. Sí, sí. Así es que andan contentos que lo sacó. Y andan alegres. Sí. Bueno, a mí no me queda más que agradecer a las personas que ayudaron este día, José. Sí, es. Aquí queda el video para mostrarles que la ayuda ya les llegó. Sí, ya está en las manos. Sí. Me da gusto saludarles, José. Bueno, igualmente, gracias. Adelante. Vaya, Niña Blanca. Javier. Sí. Saludito a las personas que nos ven. Ahí nos quieren enviar un comentario, pues ahí nos comentan. Y próximamente les vamos a estar brindando el video ya de la vivienda, ya terminado el trabajo en la casa de niña Carmen allá en San Poncho. Sí, sí. Ya le contaba a José que estamos trabajando por ahí. Así que muchas gracias que nos miraron por aquí. Ahí que nos dejen el live, ¿verdad? Sí, eso. Sí. Saludos a las personas que nos ayudaron este día y también a quienes van a llegar a ver el video. Ahí nos esperan con algo más en otro momento.